Hola amigos de Yucaná, hoy me encuentro en un video más y hoy nos encontramos en el pueblo mágico de Sisal. Hoy fuimos invitados por nuestros amigos de Cormorán Tours y vamos a vivir una experiencia única donde vamos a poder conocer la ciénaga, los manglares, vamos a poder ver avistamientos de flamingos, vamos a poder andar en kayak y sobre todo disfrutar una deliciosa comida. La verdad es que la experiencia es muy padre, lo recomiendo ampliamente venir aquí. Y yo creo que más que nada la información que les voy a dar en este video es para que ustedes sepan la importancia que tiene los manglares hoy en día. Y no solo aquí, sino en todos los lugares que se encuentran alrededor de la península. Sin más por el momento, acompáñenme a ver qué nos tienen deparado nuestros amigos de Cormorán Tours. Empezamos la aventura. ¿Qué vamos a hacer, Félix? Ah, pues a subir el equipo para ir a ver los manglares. ¿En esta onda nos vamos ahí? Sí. Este va a ser nuestro medio de transporte el día de hoy. Así que vamos a treparlo ahorita a este otro medio de transporte. Véanlo. Para la gente que no es de Mérida, aquí es muy usual ver ese tipo de mototaxi, se le conoce. Una de las cosas más chidas, pues es esto, vivir la experiencia desde el principio hasta el fin. Eres un kayak. Y por cierto, yucarranes, el día de hoy nos viene a acompañar nuestro buen amigo de Playa del Carmen, Alejandro Chimbal. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Ahí síganlo en sus redes sociales, nos va a estar acompañando en esta aventura y vamos a ver cómo se pone esto. Mientras ya trepamos todo el arsenal. Yucarranes, también parte importante del equipo de Cormorán Tours es Hilario. Hilario, un gustazo. Igualmente. ¿Qué nos espera a partir de este momento, Hilario? Es una gran experiencia para ver el manglar de acá del puerto de Sisal. Muy, muy bonito. Sí, es como entrar a la selva. Exactamente. Pues el tour ahorita más o menos consiste en 2 horas y media, 3 horas más o menos. Sí. Sí, es lo que dura un tour. ¿Y qué tipo de avistamientos de aves o fauna marina podemos ver? Pues contamos con gran variedad de aves, desde gaviotas, cormoranes, pelícanos pardos, fragatas y algunos flamencos. Ok, no, pues qué padre. Pues vamos a darle que empiece esta aventura. Yucarán, pues ya llegamos al primer punto. Estamos en la ciénaga y manglares de Sisal. Y pues como pueden ver, este es muy diferente al video pasado, ya que existen manglares rojos, negros, blancos y botoncillos, que los gringos lo conocen como, ahora sí, un manglar grises. Algo muy importante que no recalqué en el video pasado es que los manglares son muy importantes para el equilibrio del ecosistema, ya que aquí las especies acuáticas, terrestres y aéreas vienen a ahogar, así que es muy importante la conservación de los manglares, así que cuídenlo cuando ustedes vayan. Vamos a vivir una experiencia única, vamos a ir, como les mostré, en el transporte. Ahora mis compañeros ya se adelantaron en un kayak y en esos vamos a ir. Igual algo muy importante, esto que ustedes pueden ver acá es muy común de verse en los manglares. Ese es un nido de termitas. Esto que ustedes están viendo aquí es el nido de termitas. Sin más, vamos a ver, ahora sí, a vivir la experiencia. Es algo sorprendente, es como estar literal en la selva. Y pues no está, no tiene como 30 centímetros de profundidad esto. O sea, yo pongo mi mano y ahí toco el piso. Ahorita el guía Félix nos dijo que lameáramos esta hoja. Y ustedes, pues cuando vengan, lo pueden hacer. Y esto sabe como que a sal. Entonces me comenta el guía que absorbe el exceso de salinidad que hay en los manglares, las plantas y en los puertos. Es algo que siempre recalco. La tranquilidad es algo que la verdad se vive en cada momento. No hay ruido, solo se escucha la naturaleza. En algún momento me comenta el guía igual que se pueden ver avistamientos a veces de cocodrilo. Miren esto. Esto es lo que más me gusta de estar en los manglares. Cómo se juntan las ramas para crear como un tipo de túnel.
y nos transporta a todo esto de aquí. Vean todo lo que nos rodea, amigos. Miren, todo, estamos rodeado en estos momentos por mangle rojo. La verdad es la primera vez que entro en un manglar y en túneles formados por estos mismos túneles largos. Y pues la verdad yo sí les recomiendo venir, conocer este lugar, hacer esta actividad, porque es muy desestresante. Venir aquí es muy tranquilo. Pues qué más les puedo decir, que no se van a arrepentir de conocer estos lugares que se encuentran aquí en Yucatán. Yucarnal, es otra cosa que pueden hacer aquí en los manglares, es el paseo en kayak, como lo están viendo aquí. Yo traje dos compañeros para que hagan esta experiencia. Y pues miren, muchas gracias aquí al guía por esta experiencia. Dale. Cormorant Tours. En este momento está volando un flamingo. Miren, tenemos la fortuna de ver uno. Y se está yendo. Cabe recalcar que estamos a cierta distancia permitida para no estresarlos. Ahorita solo ese es el que pudimos ver. Ahí está. Parece que como si caminara en el agua. Para la gente que no sabe por qué los flamingos quedan rosados, esto se debe a que comen un crustáceo que se llama Artemia salina. La Artemia salina contiene una sustancia que se llama carotenoide, que le da el color rosa. Los polluelos brotan blancos, pero el flamingo macho y la hembra en etapa de crecimiento del polluelo le dan la sustancia de que sale del estómago, que le llaman leche de buche, que le dan a los polluelos. Entonces cuando termina el periodo, igual pueden ser que los adultos queden blancos, entonces podemos confundirlos a los juveniles con los adultos. Entonces es muy difícil de saber cuál es adulto y cuál es joven. ¿Por qué? Porque pues por la alimentación que le da los papás a los polluelos. Ahí está, Yucarnal, ya tienen el dato explicado por el guía. Y es algo que muchas veces nosotros no sabemos, y porque pues no estamos acostumbrados a estar investigando de esos animalitos que son muy importantes y que actualmente están muy protegidos aquí en Yucatán, y creo que en cualquier lugar donde se encuentren. Yo pensé que esto tenía como que una medida en ancho o en largo, pero pues no hay como tal. Todavía esto no es nada de lo que sigue por allá. Me comenta el guía que si alguien quiere venir con su kayak o meter, no sé, una balsa y aventurarse solo, se puede perder debido a que son muchas rutas. Y de hecho lo acabamos de ver ahorita que estábamos viniendo. Te puedes perder. Y Yucarnal, pues esta vez sí voy a hacer el intento de remar. Ah, bueno, palanquearnos, remar. Así está difícil. Se la viene fletando desde allá el buen Félix. No, con esto haces brazo literal. Va a ser complicado este asunto, pero bien, hacemos el intento de llevarlos en una aventura. Miren cómo se aprecia todo esto, como estuviéramos en la selva Amazonas. Parecía que habíamos encontrado una serpiente, porque pues obviamente estamos en la pues estamos aquí, ¿no? Y hay un montón de especies que nos podríamos encontrar. Aquí está complicado pasar, pero bueno, hacemos el intento. Ahorita nos vamos a bajar, ya llegamos al ojo de agua, que es aquí donde estábamos viniendo. Vamos a entrar aquí. Este es el camino a seguir. ¿Cómo estás viendo la experiencia? Ah, pues la neta está bien padre. Como les comento, es la primera vez que entro en un lugar así. Y como ustedes saben, nos encontramos en selvas y manglares de la península de Yucatán, así como es muy parecido al de Quintana Roo, y también se caracterizan por ser de tipo amazónicas. Ah, dato, miren todo lo que tenemos que hacer y estar cargando para traer un buen material. Sí, todo esto es equipo de grabación. Es como una tipo expedición esta. Recuerden, amigos, les vamos a dejar todos los datos por si alguien quiere hacer este tour que estamos haciendo. Y si alguien quiere vivir esta experiencia igual como la vivimos nosotros, se les pueden armar diferentes paquetes. Yucarnal, pues hemos llegado ya al ojo de agua, como están viendo, pues es este. Algo muy importante, solo se puede ingresar con chaleco. Quiero que vamos a hacer silencio un momento, a ver si se alcanza a escuchar. Esos sonidos de grillos y ranas o sapos que hay aquí en los manglares, solo eso estamos escuchando. Pues aquí, como el guía ya preparó aquí a los modelos. Estos son los chaleos que da Cormorant Tours, que como pueden ver aquí da Cormorant, para que puedan ingresar al ojo de agua. ¿Ustedes cómo están viendo esta aventura? ¿Cuál es su punto de vista?
muy buena experiencia. Sí. No, la verdad que pues es algo muy bonito y pues nos estamos pasando muy chido. Yo, carnal, pues ahorita él se va a aventar, literal. Ahí está, compañero Iker. Ahora Richo. Ah, ese movimiento es para que no levante el sedimento. O sea, mírate, si no saben qué es, levanta, como la arena levanta, que hay abajo del lodo. Ahí está, mira. Así ya no se levanta. Vamos a ver ahorita. Puede ser que esté fría el agua. No lo sé. Vamos a hacer el intento de meternos. Oigan, sépanse que es importante. Yo sé nadar. Yo sé nadar, pero pues... es importante lo del chaleco. Así que ni modo, no me puedo sumergir. Una experiencia literal única. Si escuchan el audio un poquito pues feo, es porque pues estamos usando el audio de la GoPro. Hay que tener cuidado, ahí es lodo y te hundes. Buena la experiencia, literal estamos en la selva. No más. Parecía como si fuera ceniza mojada. Cuidado. Sí, güey. Es maloso ese chavo. Buena la experiencia. O sea, mucha gente dirá, no, ¿para qué voy a ensuciarme? O ¿para qué voy a ir ahí? Pero esto es lo que realmente vale la pena. Viví la experiencia de este tour. Y pues este tipo mini expedición. Porque sí hay que estar andando, pues se van a manchar, miren, sus pies. Esto no viene incluido en el tour. Llévalo. Solo nosotros lo estamos haciendo para experimentar la chamba que se hace. Sin duda es una experiencia pues única al estar en kayak, pero creo que recomiendo más ir en la chalana porque pues tienes al guía y te va explicando todo el trayecto, la historia de estos manglares, de esta ciénaga, del ojo de agua que ustedes acaban de ver. Y acá pues en el kayak, aparte que pues la verdad pues sí hay que tener brazos para hacerlo, que no tengo, pues ahí ya saben, si no la chalana, ¿verdad, Alex? Así es, yo la verdad prefiero ir en la chalana porque el guía aquí nos empieza a explicar más cosas, aparte de que pues igual se disfruta bien, no hacemos un desgaste físico. Ya hemos salido de la ciénaga, ahora estamos regresando al punto de salida. Este mototaxi, la verdad, un poquito complicado, pero salimos. Y muchas gracias a Cormorán Tour por esta invitación. Sin duda, Yucatán me sigue sorprendiendo por cosas que puedes ver día con día. Yucarranes, después de irnos al ojo de agua a darnos un rico baño como ustedes vieron, pues ahora regresamos al punto de salida para poder deleitarnos con esta comida. Pescadito frito, un cevichito, los cocos y las coquitas. Todo esto lo puede incluir en el tour. También pueden contratar la comida y así no pueden contratarlo y solo contratar el tour. Pero chéquense nada más que este pescadito frito, todo lo que contiene, la cebollita, chilito, limoncito, coquito y un cevichito. Lo chido aquí es que conservan esto de la jícara. A la gente que no es de Mérida, esto de la jícara se sirve igual para tomar a veces ciertas bebidas, pero aquí los pusieron el cevichito para deleitarlo. Vamos a probar. Muy bueno. Yucarnales, como vieron, igual pues el que nos está dando el tour aquí en Cormorán Tours es el buen Félix. Si quieren, igual te voy a dejar los números, la página aquí arriba, y pues cualquier cosa, igual por el buzo también lo pueden encontrar, por el Facebook, Cormorán Tours, y ahí le van a dar todos los costos. Así que sin más por el momento, pues vamos a comer ahora sí. Pues después de comer, miren, no nos queda más que nos acaban de patrocinar dos cremitas de coco por Cremitas Aries, que las pueden conseguir aquí. Así que muy ricas, vamos a probarlas. Les agradecemos a Cremitas de Coco Aries. Vamos a probarlas, miren eso, consistencia que tiene esto, va. Ah, muy bueno, lo recomiendo. Cremitas de Coco Aries, papá. Gracias. Bueno, yucarnales, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir, darle like y comentar. Si tú quieres vivir este tour, recuerda, aquí te voy a dejar la página Cormorán Tours. Lo recomiendo al 100. Y pues no me queda más que decirles, recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.